Saludos, ¿cómo están? Saludos a todos ustedes. Estamos en Panamá nuevamente. Vamos a repetir el vuelo de ayer. Vuelito que terminó en catástrofe. Ya nos dimos cuenta cuál fue el error. Pensamos que era problema de hardware, pero no. Era problema de la IA del SIM, que lamentablemente la activé antes de la aproximación final. Y eso, pues, terminó en un accidente aéreo. Nada, estamos nuevamente 777 PNG en la misma posición de ayer. Vamos a llegar en horas de la tarde a Ecuador, así que manos a la obra. Aunque quiero activar unas últimas par de cositas antes de irnos. Vamos a proceder a la carga de pasajeros y voy a tener la carta acá. Vamos a hacer la misma salida de ayer. No vamos a cambiar nada. Ahora sí. Ya estamos cargando pasajeros. Vale, no, ya esto. Vamos a habilitar. Y este, ahora sí, se activó. Muy rápido, ¿no? Muy rápido, ok. Cosa mía. Está bien, no sé si tengo un número. Ahí está, 29. Bien. Estamos muy agarrados al suelo, creo. Este avión hace mucha bulla en tierra, demasiadas fotos conectadas. Ahora corta la llega, me levanto. Bien. Vámonos con la cabina del 777. Aquí se sube, cuando somos pilotos vamos a revisar el avión por aquí bajamos. Y por aquí subimos. Voy a hacer la bienvenida, voy a entrar directo a la cabina. Y bien, estamos nuevamente en el 777, aeropuerto de Panamá. Ayer los que vieron el directo se dieron cuenta de que tuvimos el accidente en final. En la aproximación de Maestra Sucre. Bueno, ya revisando ahí la caja negra nos dimos cuenta que se vio un error mío, ya que activé la IA Pilot sin querer y pues obviamente ocasionó que se perdiera el control de la aeronave, por ende nos estrellamos en el final. Pero bueno, pasado lo pasado, ya no podemos hacer nada por eso. Nos queda experiencia nada más, que hay que estar más precavidos a la hora de activar y desactivar instrumentos dentro de la aeronave. Aquí hay un dato curioso que estoy viéndome cuenta ahorita, es que ayer me tiraba 37.000 pies y hoy me está tirando 38.000 pies. Es un dato bastante curioso que estoy teniendo ahorita, no sé por qué, pero me estoy dando cuenta ahorita que estoy viendo el plan de vuelo del Simbrief, que me tiraba 16, 17, 18, 19, 500, menos con 19.500.
está bien raro. Vamos a ver qué me dice el avión. Yo creo que el avión me dice que va a ser impar. Y así me está diciendo que es par. Entonces, voy a hacer caso al avión. Ya que yo creo que acá pasa lo mismo que pasa en Colombia, que en cierta parte se cambia de par impar, ya que estamos muy cerca de lo que sería el Ecuador, o sea, la mitad del planeta. Y por ende, pues cambia el sentido, ya sea par o impar. Si no, pues me parece raro. Que vamos a llevar 120 mentes. Aquí son 54 en total. Entonces hay que meterle 166 para formar los 120. Bueno, vamos a dejarlo así, no vamos a tocar mucha cosa. Está apagado, bien, bien, bien. Todo está apagado, no hay nada encendido. Excelente, bueno, FMC 200, como que esto está muy, muy, muy quisquilloso. Voy a desactivar el toquecillo. Ok, estamos en My Tango Papa Oscar. M, lo puse mal, lo puse al revés. My Papa Tango Oscar. Estamos en la 142, si no más me equivoco. Listo, 142. Por la ruta. Y vamos a pedir ruta. Ahí está la ruta de Simbrief. Cargamos rápidamente. Gracias, amor. Bueno, mientras nos pasa, seguimos acá. Estamos con la salida, bien. No hay departure, así que vamos a salir por la 21 izquierda. Así hacemos una salida directa. Activamos, ejecutamos. Ok. Damas y caballeros, a bordo ya los pasajeros. Habla capitán Paul Goetz en nombre de la TAM, el primer oficial, señor Roberto Millones. Jefe de servicio a bordo, señora Cecilia Barrantes, y toda la tripulación, queremos darle la más cordial bienvenida a bordo a nuestro vuelo LATAM 2. Informarle que nuestro vuelo está saliendo ligeramente retrasado por el 370. Quiero pedirles disculpas. Vamos a checar esto acá en hora de acuerdo a itinerario. Animado, dame un segundo. Asimismo, tenemos previsto nuestro despegue aproximadamente en unos 35 minutos máximo. No hay nada por qué preocuparse siempre y cuando permanezcan sentados con los cinturones de seguridad abrochados. Ahora, damas y caballeros, los invito a relajarse y disfruten del vuelo y de nuestro servicio a bordo. Gracias por su atención. Ladies and gentlemen, el Captain Program speaking on behalf of LATAM. First Officer, Mr. Roberto Millones, Flight Service Manager, Cecilia Barrantes, and the crew. We would like to welcome you on board in our flight LATAM. From you that our flight is slightly delayed due to the change of aircraft. I want to apologize for the inconvenience, but we still be arriving on time according to schedule. Also, we should be taking off in the next 35 minutes. And the weather on route seems good, mostly good. Ahora me dice que 37, we expect to have some light turbulence over some sector of the route, nothing to get worried. If you remain seated, we will
receive the passenger. Now please relax, enjoy the flight and our service aboard. Thank you for your attention. 340, 04 luz. Vamos a esperar que viente de cola. Está seco. Hay 27 grados. Bien. Vamos a... dar esto. Tenemos acá ruta. Y la línea no me deja cambiarlo. Vamos a ir a 370 ahora. 40, 10.000 pies. Ejecutamos. Ahora volvemos al plan de vuelo. Y vamos a modificarlo a 370. Cero. Está correcto. Fresca. Bien. Data y vamos a cargar los vientos también. Bien. Mini. Ese es correcto. Entonces está correcto, se me olvidó nada más poner el trim 5 y vamos a ver, el rumbo es 213, 5 213. Correcto. Check, check. El oxígeno de esta nave está aquí, ¿no? Check. Parking brake. Seteado, seteado. No hay problema con este vuelo. Bien, ya también nos vamos, la guardamos. Chequeo rápido, bien, 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 todo está correcto, ya no, estamos listos para hacer pushback.
partir de este momento, presten atención a las instrucciones de seguridad que brindará la tripulación. Muchas gracias. Estimados pasajeros, es un placer tenerlos a bordo de la TAM. Por su seguridad y confort, solicitamos poner atención a las instrucciones de seguridad de este avión. Ladies and gentlemen, it's a pleasure to have you on board LATAM. For your safety and comfort, please pay attention to the safety instructions for this aircraft. Por favor, acompáñenos. Please join us. Guarde el equipaje de mano en el compartimiento superior o bajo el asiento de adelante. Stow your carry-on baggage in the overhead compartment or in front of you. Pasillos, salidas de emergencia y primera fila deben estar libres de equipaje. Aisles, emergency exits in the first row must be kept clear of luggage. Ajuste su cinturón de seguridad cada vez que la señal se ilumine. Fasten your seatbelt whenever the seatbelt sign is illuminated. Para abrocharlo, inserte la punta de metal en la hebilla y ajústelo tirando la correa. Para abrirlo, levante la tapa de la hebilla. To fasten it, insert the metal clip into the buckle and tighten it by pulling on the loose end of the strap. To unfasten it, lift the top part of the buckle. Le recomendamos mantener su cinturón de seguridad abrochado y visible durante todo el vuelo, aunque la señal esté apagada. We also recommend to keep your seatbelt fastened and visible throughout the flight, even when the fastened seatbelt sign is off. Los pasajeros deben cumplir con las instrucciones de la tripulación, letreros y señales luminosas. Passengers must follow all instructions given by crew members, signs and lights. Está prohibido fumar a bordo, inclusive cigarrillos electrónicos. Este carro, bueno, manipular los detectores de humo en los baños está prohibido por ley. Smoking on board is forbidden. This also includes electronic cigarettes. Tampering with smoke detectors in lavatories is prohibited by law. Dispositivos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares, pueden ser usados durante todo el vuelo siempre que estén en modo avión. Electronic devices, including cell phones, may be used throughout the flight in airplane mode only. Dispositivos de mayor tamaño como computadores personales deben estar apagados y guardados durante rodaje, despegue y aterrizaje. While taxiing, takeoff and landing, larger devices such as personal computers must be turned off and stowed. Los de menor tamaño como teléfonos móviles o tablets deben ser sujetados o guardados en el bolsillo del asiento. Smaller ones such as cell phones and tablets need to be held or stowed in the seat pocket in front of you. Si se le cae un dispositivo en el asiento, no intente sacarlo y avise inmediatamente a la tripulación. If a device falls into the crack of the seat, do not try and remove it, but immediately call a crew member. En preparación para el despegue, asegure su mesa, ponga su respaldo en posición vertical y guarde la pantalla plegable si su asiento la tiene. For takeoff, secure your tray table, put your seat back in its upright position, and tuck the video screen into its compartment if your seat has one. Este avión tiene 8 salidas de emergencia con toboganes que pueden ser usados en una evacuación. This aircraft has 8 emergency exits equipped with evacuation slides. Los toboganes de las puertas pueden ser utilizados como balsa. The evacuation slides at the doors can be used as life rafts. Un sistema de iluminación de emergencia lo guiará hacia las salidas. An emergency lighting system will lead you to the exits. Localice su salida más cercana a la que podría estar detrás de usted. Locate the nearest exit, which may be behind you. En caso de evacuación, deje sus pertenencias a bordo. In an event of an evacuation, leave your personal belongings on board. Encontrará su chaleco salvavidas debajo de su asiento o bajo el apoyabrazos central. Retírelo de la bolsa. Páselo sobre su cabeza. Abrocha la cinta en la parte delantera y ajústela a la cintura. Al salir del avión, inflelo tirando la manilla roja o soplando por la boca. Izquierda, güey, hasta allá me mandó. A life vest can be found underneath your seat or below the central armrest. Remove it from the back, slip it over your head. Fasten the belt at the front and adjust it at the waist. As you leave the aircraft, inflate your vest by pulling on the red handle or blowing into the tube. Una luz se activa al contacto con el agua. A light will turn on upon contact with the water. Si la cabina pierde presión, máscaras caerán automáticamente sobre su asiento. If the cabin loses pressure, masks will automatically drop down from above your seat. Tome la máscara, colóquela sobre su nariz y boca, deslice la banda elástica alrededor de su cabeza, ajústela y respire normalmente. Coloque su propia máscara antes de asistir a niños u otras personas. Pull the mask.
mask toward you, place it over your nose and mouth, secure the elastic band behind your head, and breathe normally. Put on your own mask first before assisting children or others. En caso de requerir mayor información, lo invitamos a leer nuestra tarjeta con información, no información de nada, ubicada en el bolsillo frente a usted. If you need more information, you are welcome to take a look at our safety information card located at the seat pocket in front of you. Gracias por su atención y disfrute su vuelo con LATAM. Thank you for your attention and enjoy your flight with LATAM. Cambio planes, salimos por la 03 izquierda, así que vamos rumbo 035. Ready. La PU lo vamos a apagar. Y salimos para acá. Esto no me da izquierda ahí. Vamos por aquí. A ver cómo está el tránsito ahorita. Segundo intento. Esta vez vamos más preparados, diría yo. Bien, estamos en la posición golf. ¿Será que este me servirá? A ver si me sirve.
sube cuando le da la gana. Cleared to take off. Cleared for takeoff runway 03, left LATAM 773. Approaching 03, left. On runway 03, left. Estamos listos. Speeds alive. Maybe not. Sure.
la ciudad de Panamá.
¿Qué, Sebas? ¡Qué puta mierda! ¿Qué? ¿Está volando el embrague? Madre, no, siguiendo mi serie. Vale, pues después de la hora un poco tarde, ma, va a llegar la noche. Lo puedo ir a 39. Llega, llega. Llegamos. Ah, este me va a mandar a 38.000 pies, weón. Va a pedirle 39. Va a pedirle 39.000 pies más.
libro verde, ¿usted lo tiene ahí? Bueno, la pusimos más difícil. La pusimos más difícil ahora. No sé por qué esta carajada no me está sirviendo. De noche.
Bueno, mira, no, no me he dado cuenta que ya hemos llegado a la meta, ¿no? A la meta de 350, ya vamos por 352. Ah, bueno, muy bien. Pura vida a los que lo siguieron, pura vida. De noche vamos a llegar, sí, de noche vamos a llegar, va a estar peor. De noche vamos a llegar. Yo quería como que llegáramos así un atardecer bonito, pero bueno. Va a tocar de noche. Va a tocar de noche, señores. Ay, imbécil. Vamos a compensar el accidente de ayer. Bien. Ahí se agarró el mar, ¿eh? Mira. Todo pixeleado. Yo creo que no por las luces del día. Todavía no por las luces del día, ¿no? Me acostumbra uno al pinche 737, madre. Del médico, ¿eh? Ando buscando un bot, no sé si usted lo conoce, Sebastián Augusto. Es un bot más que cuando alguien entra a la sesión, aunque no escriba nada, el bot reconoce que entró a la sesión y dice y lo saluda. No sé, es que no es en iBot, man. O sea, en iBot, mira, yo nunca puedo comprar algo mío. En iBot yo lo tengo, si alguien saluda, él lo saluda. Pero a ver quién va ahí. Puta, estoy tocando bien, man. A ver quién era. Está más como esta cruz azul bien así, man. Bueno, en esta zona, en esta zona del planeta, hay muy pocos aviones ahorita. Sí, yo lo he visto en un main que transmite. Yo lo he visto que uno entra a la sesión y el bot lo saluda. Bienvenido al directo. Así me gustaría ponerme. Bueno. Bonito atardecer, me voy a poner la. Ya se me criticaron porque puse esto. ¿Por qué lo ponía de nuevo? Que no hacía nada de eso, pues, pues nada, pues. Por algo está aquí, ¿no? Pues dale. Ya está el sol, dale. Voy a poner la vista del ala. Atardecer acá en Sudamérica, ya no Pacífico.
fíjate, viene a 36.000 pies. Y ahorita no hay nadie aquí volando más, ¿no? Es recontra vacío el espacio aéreo, más, ¿eh? Que tenía que poner, voy a poner esto, a ver si. Y seteamos este. Aquí hay algún movimiento allá, turbulencia. Es la única forma de. Ay, estoy acatando la cara de mi hija, que la tengo que ir a parar. No sé qué había. Pareciera que estaba uno fuera, pero realmente estaba uno viendo el vidrio. Treinta y ocho minutos llegamos. Voy a poner la carta Sierra Echo Wolf Mine. No, Quebec Mine. Que llega que hay yo siento que el sol se esconde muy rápido, man. No, no es tiempo real, sí, pero yo creo que ahí va para abajo rápido. Tanta galleta, ¿no? Pero entonces las comía muy rápido las galletas ahora, ¿no? Para el anuncio de la línea.
Nuestra llegada va a ser... Vamos a ver cómo está la meteorología. Vamos a ver Ciudad Eco, Quebec, Mike, Mariscal Supremo. Estamos para la 18. Entonces vamos a traer CLS Zulu, Debec, Arnav 3, hacia Negal. Y aquí vamos a ver esto, Negal. Negal. Vamos. Vamos a quitar los vectores. Muy bien, estaría la cosa lista. A esto nos ocupamos. El descenso lo estamos a 160 millas náuticas para 17.000 pies. ILS Zulu, la 18, 182. 182. Bien, bien, bien. Seguimos acá, viendo la tercera. Bonito, o sea, qué bonito.
Bueno, se fue la luz. Nos toca aterrizaje nocturno. Ahora sí viene la noche. Ahora sí viene la noche. Bueno, según el ojo que todo lo ve, estamos a 28 minutos. 28 minutos de nuestra llegada. Estoy usando una 1660, así, muy poco para lo que se ve, ¿no? Yo espero poder cambiarla este año. Uf, ahí viene otro avión, vean. Qué bonito. Qué bonito. Ah, pues ahí está súper lejos. Pues son muy bajo. Creo que está muy bajo. No, no, ahí viene, no, no, creo que ahí viene. Como cruzándose. Yo creo que va adelante, ¿no? Yo no voy a alcanzar. Aquí nos damos cuenta, vean. Acá nos damos cuenta si va o viene o qué. Ah, va. Adelante de nosotros.
se ve la línea de la estela. De hecho, ya se ve tierra al fondo. ¿Cuánto para llegar? Ya le digo, capi, de 1000 segundos, ya le digo. Vamos a 61 para el descenso. Y 22 minutos para la llegada. Vamos a preparar cabina para descenso. 144, UNH Mariscal sería 1025. 10, 25. El 25. Para la carta, los mínimos van a ser de 8, 10. De 8, 1100, perdón. Ahora, para parar la velocidad, ¿cómo cuesta? Pues, vale. Bien. Radio de 324. Vamos a frenar con 3. Está bien. Aquí lo hemos colocado. Hacer lo que nos queda. Vamos a buscar la pista. 1918. Y vamos a tener 5, 6, 6, 6, 7, 8, 8, vamos a ver, Quebec, India Tango.
Quebec o Everbeck. Del debe debe tenemos que estar a 15.000. Y el otro es un Batista 182. Todo colocado, estamos a 26, ya estamos a pedir descenso, que está la calculadora. Estamos a 39.000 pies menos 0, 22. 22.000 pies tenemos que pedir. Ok, aquí tenemos un desmadre. Ese debe. Tiene que llegar a negar. Punto 8 toneladas, vamos a llegar con 7.7. Ay, que suena con esta mano, ¿eh? Salud.
descenso de oscuras. Bueno, ya ese no lo ocupamos, ese tampoco. Este momento sí, vamos a ver cómo están los vientos, se mantienen igual. El viento está igual, vamos a pedirlo acá. Déjame el radar a ver cómo está el tránsito por acá. Llega a las 10, 1 y 10 de la mañana. Llega una Bianca y un Latam a las 2 de la mañana. Y salías. No sé cómo salías, ¿sí? Pico de la mañana. A ver, dame el mejor que se diera, ¿no? Este no puede. Porque no me contestó. Ya empezamos con el problema del copiloto desde tiempo. Luna, ¿eh? Creo que es luna. Adiós, allá arriba. No se ve tan claro.
eso no te puedo hacer. Pero no se ve el avión, un poco la luna. El avión no se ve. Que bajarlo mucho. Mi amor, Hay mucho viento ahorita por acá, está esa con viento calmo. Pero bueno, vamos a meter un poquito de flaps. Ahí perdiendo velocidad. No, no spoilers. Y vamos a pedir, vamos a pedir ya 10, vamos a 17, necesitamos rebajar unos, bueno, no me va a dejar, weón. Bueno, ella no le va a hacer caso, ese puta nunca sabe lo que están diciendo, weón. Ah, porque aquí hay un 757. Sí, yo también lo vi, pero lea ahí la descripción para que vea. ¿Qué dice? No me deja leer más. Trae la cabina y trae las barras del 767 Capitan 5. O sea, una basura. Pues 767 Capitan 5 es una basura, pero...
Sí, yo también cuando lo vi yo dije, no puede ser. Pero no, no hay ninguno bueno todavía. Que habla español o no. La cabina está ready. Así es de Ecuador este chaval. Este más supuestamente va para Bogotá, pero hace rato está ahí. Vamos a notificar intenciones vía radio. No es que no me puedo ni conectarme a la radio, ¿verdad? Hay que desactivar esto, no cortamos el mismo error de ayer. Activamos esto y nos pasamos a Unicom. Buenas noches, tráfico de Mariscal Sucre. Este es el ATAM 330 Heavy. Vamos a hacer aproximación y el S pista 18. Estamos todavía en descenso. 16.000 pies para 10.300. Posterior senda de planeo y el S 18. ¿Lo entendió? Bueno. Vamos a descender. Flaps. Flaps. Rápido. Spoilers. Rápido. Yo no entiendo, o sea, bueno, pero es para que uno tenga que escuchar, pero spoiler. Como que no me hiciste. Vamos a bajar el tren. Vale, es producto de la vista.
Alto de Flaps 25. Alarma de tren activada. Vamos a encender las luces que no las hayan encendido. Pero aquí estamos muy alto. Estamos muy alto aquí. Venga, tengo que hacer aquí a... ¿Cuánto llegaste con cuántos flaps? ¿Qué? ¿Con cuántos flaps llegó usted? Me llega con Airbus. Iba easy. Easy. Iba easy. En full flaps. 11.300. Faltan 1000 pies todavía para alcanzar. Concentración total en este momento. Esa aeronave todavía está estática ahí, así que no vamos a darle bola, creemos que es lo que tendremos. Es que está así como que muy 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 exacto al... Bueno, aquí fue donde nos estrellamos ayer. Lo digo con mucho orgullo. Toquecito pasado, man. Tramo final. Estamos estabilizados. Ay no, mi madre, este madre empieza a girar rarísimo, weón. Tomamos control, esta vez yo lo voy a llevar. Approaching 1 8
Ay, no. No, todo menos eso. No quise jugar más. Approaching minimums. Flight slow. Minimums. Ah, que hay un hueco aquí, ma. Flight slow. Flight slow. Flight slow. Terrain, terrain. 100. 50. 40. 30. 20. 10. Tiene un rebotín. Nada grave. Está de Dios. Empieza. Gracias por elegir volar con LATAM, miembro de la alianza OneWorld. Para su seguridad pedimos que permanezcan sentados hasta que el avión se detenga por completo y la señal de abrochar cinturones se apague. Recuerden, abrir con cuidado los compartimentos superiores ya que el equipaje pudo haberse movido durante el vuelo. Y al bajar, por favor, asegúrense de llevar todos sus artículos personales. Desde ahora pueden usar sus equipos electrónicos con normalidad. Recuerden que con los beneficios de nuestro próximo viaje para que juntos lleguemos más lejos. Thank you for flying with LATAM, a OneWorld Alliance member. For your safety, please remain seated until the plane comes to a complete stop and the passenger seatbelt sign is turned off. Be careful when opening the overhead bins as heavy articles may have shifted around during the flight. You may use your personal electronic device at this time. Make the most of your flight by earning miles and fly even more with our LATAM pass benefits. We hope to have you on board during your next trip because together we go farther. Tenemos tierra. Está 11, weón, ya está, weón. Está la 11, ya la vi.
Se va a robar los carritos como siempre, atravesamos. Ahí hay otro atravesado allá adelante. Y otro ahí rodando por la pista de rodaje. Belleza. Qué belleza. Creo que con uno o dos más que suficiente para el aeropuerto. No hay este. Una chiquita. Pasamos por encima. Bien, aquí entramos en hotel. Puedes a la izquierda. ¿Será que ese aeropuerto ya lo habían cerrado? ¿Te vas? No. ¿No era que ese aeropuerto ya lo habían cerrado? ¿Cuál es el de Quito? Sí. No sé. Creo que habían hecho uno nuevo, ¿no? Ni idea. Sinceramente, ni idea. Ok, esta es puerta 9. Esta sería puerta 10. Afirmativo, esta es la 10. Miramos aquí. Cerquita de la puerta. Voy un poquito de la izquierda porque no alcanzan las puertas aquí. Voy a bajar el supuesto. O sea, me olvidó fue encender el APU como siempre. Apeo running, apagamos motores, y
Listo, ya podemos desembarcar. Vamos a nuestra caminata mientras ahí desciende la gente. Tiene escalerillas, no se imagina aquí. Ok, vamos a hacer nuestra caminata. Carretera, el nombre. Bien. Tenemos un landing rate de 393, una fuerza G de 1.4. Un poquitillo fuertillo. Thank you.
me siento ahí a ver cómo se hace toda esa vara. Pero bueno. Al final pensé que me iba a estrellar, pero no. Al final como que se tambaleó para un lado, pero no sé por qué, bueno. Pero bien. Meta a llegar, llegamos sanos y salvos. Vamos a ver quién anda por ahí. Haciendo vuelito. Ay, pues afuera suena durísimo, está bien. Suena demasiado duro. Bien. Están todos afuera y así nos despedimos nosotros de nuestro boleto hoy a Mariscal Sucre, Quito. Una pierna más del tour de las el tour del gobernador. Y nada, señores, nos vamos. Chao, chao, chao.